un lente que es de 14.5, creo que me va a servir para este maquillaje. Lo tengo aquí en esta cajita, es este. Es uno marrón, pero hay colores como que negritos, pero hace como que luzca natural, pero solamente que haga que se vea grande. En este caso yo le voy a poner uno, pero que se vea marroncito el ojo, no tan negrito. Ok, así que bueno, yo voy a tratar de ponérmelo, aunque estoy con las uñas grandotas el día de hoy, pero vamos a intentar. Así que bueno, vamos a sacar el lente, espérenme que... Y estoy utilizando unas gotitas para los ojos, porque la verdad a mí a veces me fastidia cuando utilizo los lentes. A veces se siente como si tuviera un poco sucios o parece que tuviera una tierrita. Ok, esos son los lentes. Ahí están en correcto como para usarlos. Así que yo lo voy a poner y ustedes van a ver la diferencia. Aunque en esto no se ve grande, pero no tan grande como la que en realidad usan. Esta sí se ve más grandecito. Y este se ve chiquitito. Así que eso es lo que ayuda a que los ojos se vean súper grandes. Voy a quitar el líquido que se cae. Ahora sí, ya tenemos nuestra iris más grande. Y la verdad, pues, ahí se ve más o menos grande, ¿no? Ok, ahora vamos a comenzar primero con las cejitas. Las cejas por sí, ellas utilizan las cejas muy claras y a veces se las ponen hasta más clara que su tono. He visto así cuando se ponen. Bueno, yo voy a utilizar una sombra color café, esta de acá. Bueno, me hice las uñas con acrílico, bueno, a mi manera, claro. Y la verdad, me han encantado y me gustó mucho. Vamos a ver cuánto me dura. Vamos a pintar nuestras cejitas con esta brocha. No las voy a pintar muy claras porque yo voy a utilizar una peluca color negrita. Creo que hace muchos años hice un maquillaje, ¿cómo le llaman? Creo que Ulsan, creo. Siempre me olvido esa palabrita porque como no la uso así nomás a menudo, pues la verdad se me hace difícil, ¿no? Ok, vamos a rellenar nuestros pelitos. Aunque ahora han salido tintas para las cejas, han salido cosas más prácticas ahora para pintarse. Pero yo voy a continuar con la tradición de sombra. Tenemos las cejas marcaditas, pero algo sencillo, ¿no? No están tan marcadas. Bueno, ahora vamos a agarrar lo que es un corrector. Y ustedes miran por qué Paula habla así. Es que estoy un poco agripada y pensé que me iba a pasar, pero no. Creo que cada vez que entro a este cuarto me da alergia. Me veo raro. Mi cuerpo parece que quiere descansar. Bueno, vamos a limpiar un poquitito nada más en esta zona para que no se vea como que me agarrara la ceja. Aunque yo he visto chicas en... Es raro, pero he visto que se hacen unos cejones también. Pero se hacen con sombra, ¿no? Pero sí, cejones. Hemos hecho esto y a las cejas. Vamos a poner un poquito de corrector en nuestro párpado. Ok, para utilizar estas sombritas. Aunque la verdad las sombritas que voy a utilizar van a ser muy... muy naturales, porque en estos casos no es como nuestro maquillaje que hacemos. Bueno, mis maquillajes que son dramáticos no vamos a hacer, así que ay, que tengo acá que me está fastidiando. Bueno, utilizando colores un poco suaves, y para esto, para que la vista se vea como que más abierta. También hay otro truquito que utilizan las asiáticas, es ponerse una cintita, una tirita de es como un pegamento, una cinta adhesiva, algo así, que es como una cinta doble. Se la ponen acá para agrandar más el ojo, ¿no? Pero yo no lo voy a hacer porque no me gusta mucho. Y bueno, vamos a tomar un color cafecito con este, pero que sea algo suave. Y lo vamos a aplicar en la parte donde tenemos ya abiertos nuestros ojitos, ahí. Aquí. En esta partecita. Ok, esto lo que nos va a ayudar va a ser... Lo que nos va a ayudar va a ser que...
Creo que Sasha va a dictar el tutorial hoy día. Igual aquí lo vamos a poner para que a la hora que abrimos los ojos se nos va a ver más despierto, más abierto la mirada. Entonces vamos a poner un color suave, ¿no? Porque no, como les digo, no quiero poner un color tan intenso porque se trata de hacer un maquillaje muy sutil. Pero ellas sí se ponen, o sea, aparte que son blanquitas, ellas sí les encanta estar más blanquitas. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la sombrita que va a ir en nuestro párpado móvil. La voy a utilizar de esta misma paleta porque la verdad me encanta esta paleta también de Lure. Voy a tomar una sombra que tiene un poquito de destello, que esto nos va a ayudar a poder resaltar nuestro párpado móvil. Entonces, esta sombrita la voy a utilizar desde donde lleva el lagrimal. Aquí. Okay, para que pueda resaltar un poco. Lo que no me gusta cuando utilizan, ellas utilizan mucho la sombra aquí debajo, como que se hacen una bolsita. A veces nosotros no queremos que se nos vea esa bolsita que tenemos hinchadito acá. En cambio, a ella les encanta marcarse esa parte. Y la verdad a mí no. No. Bueno, ahora chicas vamos con el delineado. El delineado es diferente a lo que nosotros solemos usar, porque nosotros usamos el delineado tipo espada. Y en este caso pues es diferente. Así que la colita no va hacia arriba como nosotros lo hacemos. Esta colita va a ir como que más triste, más hacia abajo. Vea tristones este delineado. Voy a acercar un poco la cámara para que ustedes puedan ver mejor. Okay. Vamos a hacer este acercamiento para que ustedes puedan ver. ¿Ven que se ve grande ahora mi ojito? Entonces ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a delinear. Y la colita tiene que ir hacia abajo. Esto lo que hace es que también alarga un poquito el ojo. Y lo hace tipo anime. Algo así. En la parte de lagrimal todavía no la voy a marcar porque no tengo la base. Y con la hora que voy a aplicar la base, vaya a hacer que se vaya a malograr. Entonces, ya tenemos el delineado. Bueno, chicas, ya que tenemos lo que es el delineado, ahora vamos con la máscara antes de poner las pestañas postizas. Y vamos a poner esta de Gauche. La verdad, esta de Gauche, la uso muy seguido, prácticamente todos los días. Y sí veo que me está creciendo un poquito las pestañas. Y bueno, las pestañas que voy a utilizar son de OPB, se llaman Guppy. Y bueno, son unas pestañas que no son tan dramáticas, pero sí están tupidas. Pero igual las quiero utilizar para que el maquillaje luzca. Pero bueno, ustedes pueden hacerlo incluso sin pestañas. Pero yo les voy a hacer las dos opciones también para... Bueno, mejor creo que las pestañas las pongo después. Para que ustedes puedan ver la diferencia, ¿no? Porque en estos casos, estos maquillajes que se lucen juveniles... no se ponen mucha pestaña, a veces se ponen una pestaña pero chiquitita o a veces máscara nada más. En este caso voy a utilizar un poquito del... Voy a utilizar esta de acá que es la de... Es un primer. Y la voy a aplicar. La verdad que esta es muy clarita, pero igual la voy a utilizar en esta parte. Bueno, tengo un poco de rojez, la voy a aplicar. Porque como estoy agripada, esto me va a ayudar a darle un poco de luz. Ok, así. Las japonesas utilizan bastante lo que es este iluminador. En la nariz, en los ojos. Pero bueno, yo no voy a hacer maquillaje japonés. Bueno, ya que he aplicado esto, voy a utilizar mi base, que es la que utilizo, que la verdad me gusta mucho, es la de ELF. Y la brochita que me está encantando es la de Lure, esta de Lure, la verdad que es estupenda.
Y bueno, la voy a aplicar de esta manera nada más. Aunque voy a parecer una coreana morena. Porque si me pongo muy blanca, pues no. Me gusta esta brocha. Ok, vamos aplicando. Mi esposo ahorita está que duerme, les cuento, porque ahorita como está trabajando de noche, a veces yo me preocupo de no hacerle ruido y mis hijos le hacen más ruido. Pero bueno, es el horario que a mí no me gusta que mi esposo trabaje, porque es cuando más los cansa. O en este caso hoy día se ve la base más blanca. Y eso que es oscura. Ustedes ya lo han visto en ocasiones, es oscura. Pero bueno, vamos a aplicar. Luego les voy a hacer un video de maquillaje coreano que lo vamos a probar. Y la verdad estoy encantada porque es tan lindo que no da ganas ni de usarlo. Bueno, miren, hoy día creo que la base sabía que quería una base más clara. No sé, pero se ve más clara. No sé por qué hoy día se ve más clara. Debe ser por el primer que apliqué. No lo sé. Pero bueno, ya que apliqué esto, voy a utilizar un poquito de corrector. Y voy a tratar de desaparecer mis labios, porque mis labios son muy gruesos. Y las chiquitas estas no tienen casi labio. No tienen su labio chiquito, así una cosita. Entonces vamos a poner un poquito de esta base de Dermacol. Ya que esta base de Dermacol a mí me tocó demasiado clara, que ustedes mismo la vieron cuando hice el video. Entonces, para mí está demasiado clara, entonces por eso la utilizo mejor, la uso como corrector. Y entonces vamos a aplicarla aquí. Aplicamos acá abajo de los ojos. Y vamos estirando este corrector hasta desaparecerlo de esta manera. Y lo utilizo aquí también, esta partecita de la nariz, como que para que desaparezca un poco la nariz que tengo, que es muy, muy gorda. Y entonces también vamos a desaparecer un poco los labios. Porque los labios, mis labios son muy gruesos. Entonces hay que desaparecer. Okay, voy a terminar aquí de difuminar este corrector. No sé por qué yo no tengo la culpa. La base se ve más clara el día de hoy. Bueno, chicas, mientras eso voy a poner un poco de contorno en mi carita. Así que lo que sí he visto que a veces las asiáticas hacen, no todas, pero algunas hacen, es que se ponen todo alrededor, no se lo hacen aquí como nosotras. Nosotros usamos así, no. Ellas utilizan todo alrededor. Broncean, o sea, sombrean, sí, ¿no? ¿Verdad? Sombrean toda esta parte, hace para que se vea la carita así como que más finita. Entonces, yo lo voy a hacer así. Porque ellas no se maquillan así como nosotros, ¿no? Entonces aplicamos así para darle sombra. Espero que la luz sea más cómoda, chicas. No sé si se ve bien, se ve nítido. Vamos a hacer contorno también en la parte de la frente. Acá. Solamente alrededor, sin hacerlo como nosotros solemos hacer. Así. Voy a usar un polvo translúcido y va a ser este, que es de YC Collection, que es el 007 James Bond. No, el 117. Ya me estoy emocionando. Bueno, vamos a agarrarlo con una esponja y voy a sellar, porque sí, lo que voy a hacer es sellar. Tal vez ellas no lo harán, pero sí lo voy a sellar porque es un corrector en crema
Y la verdad, pues yo que tengo la piel grasosa, pues a mí no me va a ayudar dejarlo así nada más, tengo que sellar. No puedo poner a veces mucho polvo en mi nariz porque a veces saben que estornudo demasiado. Entonces, el lado de, como pueden ver, el lado de alrededor utilicé los colores oscuros, que es el bronzer para hacer contorno. Ahora utilizo los colores claros para la parte de adentro, nada más. Y para la parte de adentro. Ellas difuminan a veces, o sea, iluminan diferente la nariz que utilizamos ahí, ¿ok? Ahora vamos a dejarlo un ratito que se cocine. Para quitarlo. A ver, espérame. Voy a usar una sombra que sea un poco brillosa o que sea como un iluminador. Por ejemplo, este de acá que es de Diamond, que es creo es japonés. Este es para hacer contorno de nariz. Así que yo este lo voy a aplicar aquí en el lagrimal. Antes de retirar lo que es el polvito este, vamos a... Ahora que ya tenemos esto, vamos a poner un delineador negro. Y vamos a hacer un pequeño rabito aquí. Dejamos un ratito de parpadear. En este caso no es un triangulito, solamente es una línea nada más. ¿Vieron? Esto lo que nos va a ayudar es que el ojo se vea un poquito más a lo asiático. Bueno, ahora vamos a retirar el polvo. Me olvidé de poner polvo, este translúcido, en los labios para que lo selle. Voy a estar utilizando este. No sé dónde está la brocha, pero no importa, vamos a utilizarlo así nada más con otra brochita. Este nos va a ayudar a poder difuminar. Vamos a hacer el contorno de la nariz. Pero el contorno de la nariz, ellas lo comienzan desde donde empieza la ceja, Y vamos a hacer esta partecita para que la nariz se luzca más fina. Hacerle la sombra. Aunque por sí las japonesas se hacen la nariz delgada, pero ellas por sí a veces son ñatitas. Tienen a veces la nariz un poquito también gordita. Pero bueno, vamos a tratar de adelgazar nuestra nariz. Estoy que sudo. Estaba sudando porque justo mis hijos le toca piscina y justo los estaba listando. Tenía que parar de grabar. Entonces vamos a tratar de hacerlo más finita posible. No se vayan, ojalá que no se salgan mis mocos, ¿sí? Porque estoy agripada. Que de verdad no sé por qué me he gripado. Pues creo que también es por el aire acondicionado. Bueno, chicas, más o menos ahí. Ahora, bueno, antes de que cierre esto, vamos a utilizar este iluminador de aquí. Este lo que hacen es que se lo ponen aquí en el centro. Y esta conexión lo hacen hasta arriba, como si fuera un triangulito. Esto hace que ilumine la nariz. Bueno, a mí no me gusta hacer esto, pero lo hago. Me quito el exceso. Voy a dar un poquito de polvo translúcido a mis labios para desaparecerlos un poco. Ahora vamos con el rubor. Voy a utilizar uno naranjita, que bueno, ustedes saben que es mi favorito. Y pues vamos a ver. Voy a utilizar una brocha pequeña porque
para centrarlo mejor, ¿no? Aquí, en las manzanas, en nuestras bolitas. No sé por qué los asiáticos se vuelven locos por ponérselos así a lo anime, porque por sí ellos tienen los ojos pequeños y siempre hacen, o sea, se ponen las pestañotas o se ponen los lentes de contacto grande para parecerse como anime. Pero bueno, yo me acuerdo que hace muchísimos años yo hice un maquillaje así. Eso fue cuando vivía con mis papás. Y me gustó el maquillaje que hice. Quería recrearlo, como que recrearlo, pero ya no tanto al estilo como antes. Pero bueno, el iluminador en esta parte prácticamente no lo hacen, así que no lo voy a usar. Voy a poner un poquito de este iluminador aquí en el arco de Cupido, un poquitito. Pero lo que voy a hacer es ponerle un poquito de mi polvo este que estaba haciendo contorno para oscurecerlo un poco esta parte. Voy a utilizar este. Ahorita escucho pura paz, que mis hijas han ido a la piscina. Solamente Sasha nomás, que está con papá. Ay, Dios, es que yo les ponga. Vamos a emparejar un poco el color. Yo creo que este maquillaje se ve mejor siempre están mis postizas. Me veo tan inocente. Voy a utilizar estos labiales que son, creo que son coreanos. Sí, son coreanos. Estos de aquí son labiales en polvo. Creo que ustedes lo habrán visto por ahí, seguro. Y bueno, este me pica la nariz. Bueno, este de acá es en polvito. Cada vez que tú lo pones y choca en los labios, ahí es cuando se pone así, como que tipo cremita. Y lo voy a frotar, porque así nomás no usan labial, usan más brillito, cositas más sencillitas. Bueno, algo así. Se ven bonitos, ¿verdad? Se ve bonito maquillarse así, pero antes en Japón se llevaba bastante la moda así. E incluso yo antes me maquillaba también así, pero ahora no mucho. Ya no. Voy a ponerle un poquito más. Me ganché los dientes. Me ganché el diente. Voy a usar un poquito de base. Quiero desaparecer un poquito esta parte de mi labio. Se vea más chiquito, ¿ven? Uy, me sonó la barriga. Y eso que ya comí. Acá. Para que mis labios los quedan chiquititos. ¿Vieron? Ahora sí creo. Es que miren, yo tengo un espejo acá, pero el espejo de acá no lo uso. Utilizo siempre la pantallita de la cámara. Creo que eso ya se nos hace costumbre. Y okay, ahora voy a utilizar un poquito del polvo translúcido. Voy a aplicar acá. Me gustó este maquillaje. Luce muy fresco, muy bonito. No sé ustedes, pero a mí me encantó. Bueno, no voy a pasar máscara, así nomás. Creo que está bien. Así es como queda este look. Y la verdad me gustó mucho cómo quedó lo que es el rostro. Me gustaron también cómo quedaron los ojos, porque lucen muy bonitos, lucen muy asiáticos. Y me gusta porque el maquillaje luce muy fresco, a pesar que, bueno, utiliza un poquito de corrector y todo eso.
pero me encantó, así que espero que a ustedes también les haya gustado. Fueron unas chicas que me pidieron un maquillaje así, coreano. Así que bueno, pues chicas, el coreano es muy distinto a lo que es japonés, porque japonés es un poquito más dramático, aunque es por moda, porque hay maquillaje japonés más sencillitos y hay más dramáticos que utilizan pestañas superiores e inferiores. Hay gustos de hay modas tan variadas aquí en Japón. Pero a mí me llama más la atención ahorita lo que es el maquillaje coreano. Se luce muy muy lindo, luce muy juvenil y la verdad a mí me encantó mucho este maquillaje. Así que si te gustó este maquillaje, no te olvides regalar un dedito arriba. Me puedes dejar también tu petición aquí abajo en la cajita de información, la petición que tú quieras en el próximo video. Y luego el siguiente video va a ser uno probando maquillaje coreano. Así que chicas, eso sería todo, espero que les haya gustado este maquillaje. Y bueno chicas, espero que la verdad haya sido de su agrado. Y bueno, nos vemos de aquí hasta la próxima.